Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este Compartir Universidad de la Facultad de Ingeniería, esta propuesta quincenal donde vamos desarrollando la actividad de docencia, investigación y extensión de cada una de las facultades. En este caso vamos a hablar de la investigación y el desarrollo científico de la Facultad de Ingeniería y por eso hemos invitado al ingeniero David de Jong. Bueno, muy, mucho gusto estar aquí presente y participar de este de este espacio, que creemos muy importante. Bueno, gracias David por venir, bienvenido, vamos a, a estar dialogando un poco algunas temáticas vinculadas a tu, al área donde vos estás eh, gestionando este tema del desarrollo científico y tecnológico, ¿cómo viene? ¿Cuáles son las principales acciones que van desarrollando desde la facultad? Bueno, eh, desde la facultad tenemos grandes líneas que uno trabaja con programas y proyectos, propuestos tanto por nación, provincia o una misma institución, y también políticas propias, que principalmente nosotros queremos generar impronta de acercar la ciencia a los estudiantes de, de grado, uno, y fortalecer la difusión científica y fortalecer también toda aquella ciencia eh, aplicada, transferible, como una modalidad de que la sociedad se apropie. De, de los conocimientos y de los desarrollos que también hacemos acá en la universidad. Eh, en ese sentido, es importante que el estudiante, de alguna manera, no vea la ciencia como algo lejano. ¿Esto ustedes lo están abordando? ¿Cómo le están trabajando? Bueno, justamente es una de las preocupaciones que tenemos: de, de cómo fortalecer la vocación científica de, de manera temprana en los estudiantes. Hay programas a nivel nacional, como las becas de estímulo de vocación científica. Nosotros eh, encontramos que pod podíamos eh, hacer, eh, acercarle a los, a los estudiantes a los grupos de investigación a través de distintas propuestas. Como dentro de la Semana de Ingeniería se, se propuso un espacio donde los grupos expongan sus actividades en un lenguaje más de, de, de un estudiante de grado y para que el estudiante se vea. O se visualice eh, como investigador, que es lo que están haciendo. Buscamos una mirada integral del estudiante como una persona que pueda investigar, que pueda hacer investigación transferible o transferencia pura, como un extensionista, o también como un docente. Esas son las tres áreas. Por eso también eh, se creó la ayudantía de investigación ad honorem, como una figura de reconocimiento institucional, una actividad de investigación que los estudiantes lo hacían, pero no tenían un, una formalidad o un grado de. De, de soporte formal para, para esa actividad, con el reconocimiento del consejo directivo, con la posibilidad de que la institución en algún momento decida financiar, tanto como una ayudantía de segunda para fortalecer su vocación de docente, o como así una también se creó una ayudantía extensión que busca el mismo propósito: que el estudiante se vea como, un, eh, como una persona emprendedora, por ejemplo david, y cómo se van sumando estas iniciativas, cómo repercuten en el aula cuando hay diálogo entre los docentes y los estudiantes, ¿Eh, se motivan, por qué temáticas se interesan. tiene muchísima, muy buena llegada, por ejemplo, otra de las políticas que, que venimos llevando adelante, pero que es histórica, que es la semana, el, la jornada con graduados dentro de la semana de ingeniería. y dentro de esas jornadas, lo que hacemos es traer graduados de la facultad a contarles a los estudiantes cómo se desarrolla en su ámbito profesional. En esa, en esa mixtura de graduados, uno tiene gente que está trabajando en la investigación, como gente que está trabajando en relación de dependencia, como emprendedores. Dentro de esa jornada, nosotros proponemos siempre a alguien que esté o en el, en el ámbito privado o en el ámbito público privado o en el ámbito público, haciendo actividades de investigación. De forma también de estimularlo, de, de, de lograr que el estudiante se vea también como, che, no, no solo es mi actividad como empleado, sino también como un investigador, o un desarrollador o un emprendedor. Y, y, y la verdad es que eso tiene muy buena llegada, los estudiantes se interesan mucho, entendemos que los estudiantes están esperando este evento y, y cada vez lo estamos tratando de consolidar de la, de la mejor forma. Así que, que este año... Esperamos replicar la experiencia antes de fin de año. Y el año que viene, junto con los restos de los secretarios de, de investigación de las otras facultades, estamos promulgando como una, una jornada a nivel general de la institución. Para ustedes, eh, David, es importante la difusión científica, eh, se generan algunos programas para dar a conocer lo que se difunde, o sea, para que se difunda lo que se está haciendo, porque justamente la universidad no solamente hace docencia y extensión, sino que también las investigaciones a veces tienen repercusión directa en la comunidad, en la sociedad, y esto por ahí es importante darlo a conocer. Eh, ¿Cómo trabajan? ¿Hay proyectos en este sentido? Sin dudas. Eh... Muchas veces nosotros pecamos de, de, de hacer muy buenos desarrollos y, y no, con, no contarlos. Y, no lo, y muchas veces uno también no lo hace por, por una falencia eh, metodológica, sino que no, por ahí no se cuenta con los recursos económicos para, para publicar o para viajar a un congreso. La facultad, en este sentido, apostó este año a a dedicar parte de su presupuesto como facultad para solventar o, o ayudar o eh, complementar el, el dinero que, que los investigadores tienen a través de sus proyectos locales o provinciales que generalmente con este, con este bueno el entorno económico donde uno presenta un proyecto tal vez cuando termina que es la última etapa del proyecto eh, bueno la situación económica e inflacionaria hace que uno le cueste y muchas investigaciones quedan en hoja muerta, en papeles que no se pueden publicar por una cuestión económica. Se escribió un proyecto con lineamientos de cómo eh, priorizar aquellas actividades y cómo difundirlas. Está en ejecución con un buen, con un buen ritmo. Tenemos más de 10 eh, participaciones en congresos eh, bueno, co eh, que hemos colaborado con su, con su publicación y su difusión. Y también atado que muchos de los trabajos están hechos por estudiantes y ese estudiante no, no, no cuenta con un recurso al ser estudiante, o el proyecto no fue pensado para que ese estudiante, sin embargo, llegaron a resultados publicables y no se puede lograr la publicación porque no se tiene el recurso. Es un pecado grandísimo tener resultados que costaron esfuerzo y recursos y uno por una cuestión económica no los pueda difundir. Bueno, bárbaro. Secretario, eh, lo invitamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando en un momento. Ahora vamos a un corte, a un breve corte, y vamos a seguir conversando con el secretario de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Ingeniería. Continuamos en Compartir Universidad de la Facultad de Ingeniería. Estamos dialogando con David De Jong, que, quien es el secretario de Investigación y Desarrollo Tecnológico y también de posgrado, así que bueno, continuamos conversando de estos temas. David, con respecto al posgrado, ¿cuáles son las propuestas que la facultad está desarrollando para esta formación en un tercer en un cuarto nivel? Sería el nivel de posgrado. Bueno, la facultad históricamente tiene la, el doctorado en ciencias de la ingeniería y la maestría en ciencias de la ingeniería, que son dos carreras de, de tipo cien, científica académica, que se dictan hace ya muchos años, con una modalidad eh, estructurada y semiestructurada, y también una diplomatura en docencia universitaria en ingeniería, que es una, una carrera que apunta a la capacitación docente eh, en los aspectos que es se conversaron en este espacio con el decano, el señor decano y el señor secretario académico, apuntados a fortalecer las competencias de los docentes en el cambio de, de paradigma que la carrera está atravesando a nivel nacional, de un aprendizaje centrado en el contenido, estamos migrando a un aprendizaje centrado en el, en el estudiante y bueno, todo eso implica, además de la escritura del plan, llevarlo a las aulas y bueno, eso... Nos hace que los, estudios, que los docentes nos estemos capacitando en estas áreas. De cuáles serían las características eh, con respecto a la modalidad. Estamos hablando que también hay nuevas modalidades que se imponen y que facilitan la culminación de los estudios de posgrado. Eh, eh, ¿Cómo van trabajando en este sentido? Bueno, eh, nuestra, ma nuestra maestría en ciencias de la ingeniería acaba de sufrir, sufrir una transformación muy grande. Eh, nosotros trabajamos en un nuevo plan previo a la acreditación y parte del cambio del plan se trabajó fuertemente con cierta idea de innovar que tuvimos, de incorporar y declarar en el plan actividades no presenciales, con la idea de lograr que la carrera sea una carrera abierta al mundo, eh, con incorporar actividades no presenciales, síncronas tanto síncronas como asíncronas, dentro del plan y explicitarla para que uno pueda lograr lo que es lo más beneficioso de una carrera de posgrado, que es salir de la endogamia y tratar de lograr que los docentes de afuera dicten cursos para nosotros y nosotros para afuera. Y eso se, con, con la virtualidad, esto estamos hablando casi previo a la pandemia, así que nosotros en esa etapa ya estábamos trabajando en el plan nuevo que fue muy bien visto por o acreditó por seis años categoría A, y, y bueno, ya incorpora, somos pioneros en eso, decimos nosotros, de incorporar esta discusión de, la, de lo mediado por, por tecnología como una actividad simu, si, eh, similar a lo presencial. ¿Y con respecto a esto, eh, ya han tenido eh, algunas experiencias? ¿Cómo les ha ido? Bueno, sí, te, tuvimos algunas actividades tanto síncronas como asíncronas, de hecho fueron declaradas en el proceso de acreditación, fueron conversadas con los pares evaluadores que lo, que lo valoraron muy positivamente, incluso nota, haciéndolo ver en el informe de acreditación. Y esto nos da una tranquilidad muy grande de que hemos encarado el, el camino correcto y estamos pensando como a futuro, en el 2025, nos van a llamar a acreditar el doctorado. La maestría y el doctorado se encuentran actualmente articulada porque son dos carreras que... Si bien persiguen objetivos acorde a su título, el eje central, que es una carrera científica que, académica que, que brinda competencias de metodología y de investigación a nivel maestría, a nivel doctorado, están entrelazadas. Queremos lograr este, este hito en el doctorado también. Bien. Con respecto a la ciencia, volvemos un poco al tema que estuvimos hablando en el bloque anterior. Eh, es importante que la ciencia tenga un impacto en, en la sociedad, en la comunidad, y de esta manera también en el, en el posgrado se relacionan algunas investigaciones, algunas tesis con eh, temáticas vigentes en la sociedad. Cuando hablamos de ciencia transferible, ¿a qué nos referimos, David? Bueno, el, nuestra, el, el insumo más grande de, nuestra, de nuestros carreras de posgrado, al ser científico-académica, son las tesis que se nutren de las actividades de investigación. Tanto a nivel posgrado como a nivel investigación, en las distintas participaciones que tenemos, tanto en Confedi como en las redes de, la, de doctorado, como las visitas de Coneaus, tenemos la recomendación siempre de que se trate de fomentar esta ciencia transferible. Eh, hay, hay distintas acciones que uno puede llevar adelante, como tratar de lograr que se reconozca un desarrollo tecnológico. En el marco de un protocolo de trabajo firmado como una actividad equivalente o tal vez eh, de equivalente valor a una publicación en una revista. De esa manera logras que el, que el producto de una carrera, de, un, de una investigación, llegue a una industria, o a una empresa, o a una pyme. Eso es muy importante. También hay carreras que son directamente científicas, transferibles. Nosotros tenemos carreras. A co por corte, una diplomatura en sistemas embebidos que se dictó hace unos cuatro años a, a término. Que también directamente esa carrera era ya más de medio corto, científico académico, como la maestría y el doctorado, más apuntada a lo profesional. Con eh, mucha gente que vino de la base de, de Fuerza Aérea a tomar es, esta carrera. También tenemos pensado a futuro seguir fortaleciendo esta, esta idea de hacer o, o, o diplomaturas o especialidades, a priori como un embrión de alguna carrera, tipo maestría profesional, que fuertemente eh, aplique la, la, los desarrollos a la transferencia en el medio. Tanto la investigación como el posgrado pueden, pueden ser direccionados o fortalecidos a, una, a un resultado transferible directamente. Bien, David, eh, bueno, vamos a seguir conversando seguramente en este espacio eh, de otros temas vinculados a, eh, a las ciencias de la ingeniería en general y a, a las actividades de gestión que tienen ustedes en las facultades. Así que bueno, te agradecemos por haber venido hasta acá, hasta el estudio de Unirío TV y vamos a seguir dialogando en otro momento. Bueno, agradecido. Muchísimas gracias por el espacio. De esta manera cerramos este programa. Eh, les agradecemos por haber estado allí del otro lado de la pantalla donde bueno tenemos muchas cosas para contar acerca de lo que pasa aquí en el campus universitario en nuestras propias unidades académicas nos vemos que tengan una linda jornada hasta nuestro próximo programa